Pocoyó, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyó? ¡Es tu supercanica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyó! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyó, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyó, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a Eli de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyó? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra... ¡es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel!
Será mejor que encontréis la canica. ¡Muy bien, pato! Pero por favor, ahora sois globos. Oh, por fin en casa. No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, pato. ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyó tiene una idea. ¿Un cohete? Pues que empiece la cuenta atrás. 3, 2, 1, 0. Mirad, una noche mágica. Hasta la próxima. Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Ah, sí. Mucho mejor. ¿Más amigos, Eli? Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli?
¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Tipo! ¡Por allí! Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos. Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la casa de color rosa. Un color bonito. Sí, claro. ¡Muy bonito! Quiero decir... ¡El color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar!
Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, azul! Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared. Puede que no esté mal pintar con otros colores. ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! Podéis pintar un trozo cada uno. ¡Ah, perfecto! ¡Sí! ¡La casa ha quedado preciosa!
¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? ¡Pato! ¡Pato, un poco más despacio, por favor! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Que se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? ¡Pocoyo! Y ese es Roberto. ¡Hola, Nina y Roberto! Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Y ahora, Pato. ¿Un paraguas? Pero no llueve. Así que has visto a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. Sí, porque a Pato le gustan las plantas más que nada. Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo.
¡Ya veo! Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor!